Hola, queridos amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy voy a hacer la pregunta: ¿hay cambios en tu persona especial? Vamos a mirar el antes y el ahora. En el día de hoy tenéis dos opciones: una cajita blanco y negro, una cajita de colores. Mientras vosotros vais pensando cuál es la opción que más os resuena en el día de hoy, pues por aquí, en este espacio de aquí abajo, os dejo la dirección de mi página web, donde vais a poder encontrar los precios muy asequibles. Siempre os recuerdo que son precios muy asequibles para que todos podáis acceder a tener vuestra consulta privada y personalizada con el tema que realmente os está preocupando en este momento de vuestra vida, porque yo siempre tengo que recordar que los interactivos son preguntas con respuestas generales que no van a resonar con todo el mundo. Siempre también os pido que tratéis de adaptar la respuesta que yo doy en cada vídeo a vuestra situación de vida, porque de esta manera es posible que podáis encontrar un mensaje que os resuene. Si es así, pues genial, y si no, simplemente dejar pasar este vídeo y otro día el tarot tendrá una respuesta para vosotros. Aprovecho para daros las gracias por todo lo que hacéis para que este canal siga creciendo y, por lo tanto, para que yo pueda seguir estando aquí. Muchísimas gracias de corazón por vuestro tiempo, por vuestros comentarios y por todo lo que hacéis por este canal. Gracias. Deciros que en el día de hoy voy a utilizar los arcanos mayores del tarot Rider White. Este es el tarot oceánico y pediré un consejo al oráculo de ángeles y ancestros. Abajo, en la cajita de descripción, hay un enlace donde vais a poder encontrar todos los tarots que voy utilizando en cada vídeo, porque hay muchas personas que muchas veces me preguntan el nombre de los tarots. Vais a poder encontrarlos todos, tanto tarots como oráculos, por si os gusta tenerlos o coleccionarlos. Utilicé un tiempo para dejar todos los tarots en ese enlace. Y bueno, mientras yo he hablado, espero que hayáis tenido tiempo de pensar cuál es la opción que más os resuena hoy. Y vamos a empezar con la cajita de color blanco y negro. En este momento yo hago una oración a mis guías para que me ayuden a daros la mejor respuesta. Así que utilizar este ratito conmigo de relax. Concentraros, visualizar a vuestra persona especial, repetir su nombre y su signo mientras yo hago mi oración. Vale. Voy a poner el tarot y aquí te pido: cierra los ojos y visualiza la cara de tu persona especial como si estuviera delante tuyo. Y mirándole a los ojos, pregunta, haz tú mismo la pregunta: ¿qué cambios hay en ti? ¿Cómo estabas antes? ¿Y cómo estás ahora?
Vale, siento que me falta algo. Voy a añadir una carta de Osho Zen. Vale, se ve todo bien, creo que sí. A ver, quiero que lo veáis todo bien. Sí, se ve bien, vale. Bueno, lo que siento aquí es que esta persona lleva mucho tiempo, o ha estado mucho tiempo, queriendo dar un cambio en su vida, queriendo dar un giro en su vida, poniéndole mucha fuerza de voluntad al asunto, a su vida, para que ese cambio se pudiera dar. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí tenemos la carta de la muerte. La carta de la muerte siempre es un cambio, es querer dejar atrás una etapa para poder reconstruir una etapa nueva, ¿no? Y aquí, en esta carta, yo he puesto las energías del pasado, y en esta carta he puesto las energías del presente. O sea que creo que esta persona le ha puesto mucha fuerza de voluntad, ha luchado y está luchando mucho para que ese cambio en su vida se pueda producir, y le veo una persona con mucha fuerza y con, está muy convencido esta persona de que va a lograr cambiar su vida y de que va a poder conseguir sus metas. En el fondo del mazo nos quedó el loco, que el loco es un inicio, es un cambio también, es iniciar las cosas desde cero. Esta carta está al revés. Es iniciar las cosas desde cero. Es me lanzo al vacío y quiero empezar mi vida de nuevo. No sé cómo, no sé de qué forma, me da igual. Pero me lanzo al vacío, me lanzo al precipicio para que mi vida cambie y poder tener nuevos proyectos, poder hacer cosas nuevas. Es el loco, es aquel que va por el mundo. Fijaros que está desprovisto de, es que no sé cómo se dice, bueno, desprovisto de todo lo que es lo material. Fijaros que aquí lleva un atillo, va con un perrito y simplemente se lanza al vacío, se deja llevar por la vida para, sin pensar, el loco no piensa, pero quiere fluir y quiere que su vida dé un cambio y pues disfrutar de las nuevas experiencias de la vida, ¿no? Me coincide totalmente con la carta del fluir. Esta persona lleva mucho tiempo queriendo fluir en la parte sentimental, porque esta carta es azul, es agua. El agua habla de sentimientos, con lo cual me está diciendo que esta persona lo que quiere es fluir en su parte sentimental, que su parte sentimental cambie y poder disfrutar y gozar y dejarse llevar por los sentimientos. Aquí nos ha quedado un rey de copas. El mensaje que nos da esta carta es la carta de la comprensión, un 10 de bastos que nos habla de responsabilidades, un 8 de espadas que nos habla de restricción y la carta del fluir. Bueno, yo creo que en el pasado esta persona está sometido a muchas responsabilidades, muchas cargas, está soportando muchos problemas, y la carta del 8 de espadas, que aquí habla muy bien, la restricción, es una carta de estar atado de pies y manos con una venda en los ojos. Es como, no puedo hacer nada, ahora mismo tengo que dejarme llevar por lo que hay en mi vida, que es muchos problemas, muchas responsabilidades, y creo que esta persona ha intentado comprender el por qué le estaba pasando todo esto, y el hecho de poder comprenderlo con el rey de copas
Y fijaros que el rey de copas siempre es una carta que a mí me habla de sentimientos, la restricción. La responsabilidad estaba en la parte sentimental. Yo no estoy preguntando por otra parte de la vida de la persona. Esta persona en el pasado me habla de que tenía sentimientos hacia ti, porque es un rey de copas, pero tuvo que comprender y aceptar la situación que estaba viviendo en ese momento, adaptarse, y es como no me rebelo ante ello. Simplemente lo comprendo, acepto mis responsabilidades, en este momento no puedo hacer otra cosa. Y voy a intentar que ese cambio se dé en mi vida, pero poco a poco. Poco a poco me voy a dejar llevar por la situación, poco a poco, y con mi fuerza de voluntad del emperador, sé que voy a poder dar ese cambio, sé que voy a poder pasar de etapa y en un momento sé que voy a poder fluir. O sea que, ¿cómo estaba esta persona? Esta persona tenía muchas responsabilidades, muchos problemas. Estaba con sentimientos hacia ti, pero en ese momento no pudo hacer otra cosa, en ese momento no pudo fluir y tuvo que adaptarse a la situación que tenía y comprender muchas cosas. De hecho, creo que en ese antes, porque esta fila de aquí es la carta de las cartas del antes y esta fila de aquí son las cartas del después, en ese momento comprendió muchas cosas, en este tiempo se ha dado cuenta de muchas cosas y bueno, yo creo que las responsabilidades de esta persona, los problemas, los sigue teniendo, porque fijaros que en las puntas nos ha quedado, las puntas de las lecturas hablan mucho, fijaros las puntas. Ya sé que está viejito este tarot, pero tiene mucha energía y no lo quiero cambiar. Pero nos han quedado las cargas y nos ha quedado la represión. O sea, esta persona sigue estando así. Las cargas es una carta muy mental, fijaros que la persona, vuestra persona especial es esta pequeñita que hay aquí, pero fijaros todo lo que tiene cargando encima. Entonces, las cargas las lleva. Mentalmente, esta persona está saturado, hay saturación en la mente de esta persona por las cargas y eso es lo que le hace estar en una total represión. Os voy a acercar la carta porque es muy gráfica y fijaros que la persona se está tapando la cabeza con la mano, hay muchas cuerdas que le atan, hay fuego a su alrededor. Es una carta de fuego y yo creo que esta persona lleva mucho estrés, pero porque lleva mucho tiempo poniendo de su parte con esta fuerza del emperador para poder salir de esta situación de vida. ¿Cómo está en este momento? Las cargas y la represión siguen estando. En su parte sentimental hablo, ¿eh? Pero a ver, en este momento las cartas son muy diferentes. Porque fijaros que aquí nos ha salido la justicia y nos habla de equilibrio. Nos ha salido un 8 de pentáculos que nos habla de logros. Nos ha salido un 8 de copas que nos habla de cambio. O sea, cambio y cambio con la muerte. Os las enseño. Cambio y el cambio de la muerte. Esa persona a día de hoy, que es con las cartas del presente, esa persona, el cambio con la muerte que inició en el pasado. A día de hoy esta persona ya lo está realizando y fijaros que las cartas son de copas. Es decir, la persona ya está teniendo un cambio en su parte sentimental. Lo que pasa es que las cargas son tan grandes, yo aquí no puedo saber qué es lo que viene cargando. No puedo saber este 10 de bastos, qué es, no lo sé, pero la persona lleva encima un tanto peso que le está costando mucho salir de ahí. ¿Que lo está consiguiendo? Sí. De hecho, lo que veo a día de hoy es que esta persona se ha dado cuenta de muchas cosas, ha comprendido muchas cosas, está soltando las responsabilidades, tiene una vida mucho más equilibrada de la que podía tener anteriormente. A nivel material, esta persona, no sé si es a nivel material, a nivel económico, a nivel laboral, esta persona ha obtenido muchos logros. Lo que pasa que yo no estoy preguntando por esa parte, pero bueno, las cartas hablan y lo tengo que decir, ¿no? Esta persona, yo lo que creo es que se ha empoderado mucho en la parte material y eso también le está ayudando a poder salir adelante de una manera más libre, ¿no? Las cargas las sigue teniendo igual, la represión las sigue teniendo igual. Yo aquí siento que tiene represión tanto en lo sentimental como en lo económico, posiblemente todas estas responsabilidades tengan que ver
con algo económico que la persona le cuesta mucho de soltar. Es como que no, a día de hoy, cuando estáis viendo este vídeo, la persona todavía eso no lo ha soltado, pero ha adquirido muchísima madurez. Esta persona ya no es la misma antes que ahora. Yo creo que, y fijaros la carta que nos ha quedado aquí, el juicio. Esta persona ha tenido un gran despertar. La carta del juicio en este tarot habla de autorreflexión. Por eso todo el rato os vengo diciendo que esta persona ha comprendido muchas cosas, ha reflexionado en muchas cosas, ha obtenido madurez. Fijaros que la carta de la madurez es esta, es de tierra. Por eso creo que ha obtenido logros en la parte material y eso es como que le da fuerza para poder salir de toda esta situación que le tiene tan, tan reprimido. Es que esta persona a nivel sentimental no fluye. Las cargas que viene soportando desde hace mucho tiempo no le dejan fluir en la parte sentimental. Pero en esta segunda fila, las cartas me hablan de que a día de hoy esta persona ya está mucho más equilibrada, está mucho más madura, porque ha reflexionado, porque ha podido comprender, porque está intentando fluir en la parte de los sentimientos, y esa persona a día de hoy ha cambiado mucho. Seguramente si pudierais hablar con esta persona de una forma profunda, encontraríais a una persona mucho más madura. El loco también me habla de inmadurez, pero el loco está en sus energías del pasado. Entonces yo creo que esta persona se pudo comportar de una forma muy inmadura contigo cuando tuviste la historia con esta persona, ¿no? Lo que pasa que se ha dado cuenta de muchas cosas. Lo bueno de esta lectura es que lo que yo siento aquí es que esta persona ha puesto mucha fuerza de voluntad, le está poniendo mucha fuerza de voluntad para poder cambiar y para poder autorrealizarse a nivel sentimental, porque la parte económica la tiene resuelta. A ver, la tiene resuelta, lo que pasa que la parte económica justo nos ha quedado debajo de las responsabilidades. Por lo que me está diciendo que esta persona no puede tirar adelante de una forma libre, pero es por algo que tiene que ver con una responsabilidad económica. No sé si es que tiene que pasarle dinero a alguien o tiene a cargo personas que no le dejan fluir, que yo creo que sí. Y por eso también la carta de la restricción. La restricción nos ha quedado encima de la carta de las copas. Esta persona está totalmente reprimido en su parte sentimental. Lo que pasa es que ha logrado darle un cambio a todo esto. Porque él o ella, adaptarse a hombre o mujer, a través de la comprensión, del aprendizaje, de la madurez, está consiguiendo poder salir de todo eso. No ha salido del todo, recordar las puntas, las cargas y la represión, no ha salido del todo. Pero a nivel mental sí hay una evolución considerable en esta persona. Y fijaros que la carta que nos ha quedado aquí es el As de Oros, justo la carta de la prosperidad. O sea, esta persona es que me habla de que a nivel económico tiene mucha prosperidad, sí, pero el As de Pentáculos habla de prosperidad en todos los sentidos. Quiere decir que esta persona ahora mismo esa prosperidad también la quiere disfrutar en su parte sentimental. Con lo cual yo creo que esta persona ha tenido, está en el proceso todavía, pero ya hay un gran cambio, hay una madurez que antes no había, hay una comprensión de las cosas que antes no tenía y ha reflexionado mucho sobre el asunto. Por eso digo que si estuvierais viendo a esta persona, quizá lo estáis viendo, quizá sí que hay personas que estáis viendo este vídeo y estáis hablando con esta persona y podéis comprobar que ya no es la persona inmadura, la persona con esas tremendas ataduras del pasado, una persona que no sabía fluir en la parte sentimental, que tampoco podía expresar nada. A día de hoy esta persona ya sí puede hacerlo. No se ha liberado del todo, quizá por eso no te lo haya dicho o no te lo haya expresado abiertamente, porque no se ha liberado del todo. Pero yo aquí lo que veo es que esta persona, gracias al tiempo que ha podido pasar, pues ha obtenido mucha madurez, mucha comprensión, le ha puesto fuerza de voluntad al asunto y a día de hoy esta persona ha logrado bastantes cambios en su vida que le hacen poder fluir de una manera muy diferente en la parte sentimental, le hacen fluir de una manera muy distinta a como estaba en un tiempo pasado. No puedo saber cuánto tiempo, cada uno de vosotros estaréis preguntando por alguien que hará más tiempo o menos,
Pero hay un gran cambio en esta persona. También está mucho más equilibrada, ¿eh? En todos los sentidos. La carta de la justicia nos está hablando del equilibrio, y el equilibrio es en todos los sentidos. Creo que ha puesto muchas cosas en orden esta persona, y con la carta del juicio también ha logrado una gran lucidez, ha logrado una resurrección. El juicio siempre también habla de un cambio, es eso, es la resurrección. En este tarot no lo expresa así, pero es la resurrección de los muertos, ¿no? Entonces, esta persona ha logrado resucitar de una etapa en la que yo creo que sí se sentía bastante, hombre, no muerto, pero entenderme. Bueno, sí, a nivel sentimental, muerto. A día de hoy, esta persona ya puede fluir de otra manera. Sí. Y nos sale la carta de la sabia y dice: crece en tu situación actual. Este es el consejo para ti. Bueno, lo que me está diciendo es que tú eres una persona muy sabia, o por lo menos has obtenido mucha sabiduría de aprendizaje de esta situación, y por eso te dice que crezcas en la situación actual. Crece con todo lo que has aprendido. Crece con todas estas vivencias, que estas vivencias no te hagan estancarte, que no te hagan pararte en tu vida, al contrario, con todas estas experiencias y esta sabiduría, el consejo de esta carta es que te has convertido en una persona mucho más sabia, y por lo tanto, con ese aprendizaje lo que debes hacer es crecer, pero no estancarte. Crecer y no dejar parada tu vida. Ese es el mensaje que tiene hoy el oráculo. Este es el oráculo de ángeles y ancestros, y este es el mensaje que tiene para ti hoy. Crece en la situación actual. Bueno, espero haberos ayudado a entender, a comprender. Si es así, por favor, dejármelo en comentarios. Ya sabéis que agradezco muchísimo vuestros comentarios, porque así sé que el vídeo de hoy te ha ayudado, te ha servido. Es la forma que tengo de poder comunicarme con todos vosotros. Por eso también te pido un like al vídeo. Si te ha servido de algo, dale un like a este vídeo, porque así me ayudáis a que el canal siga vivo. A los nuevos, suscribiros, tocar la campanita, y si os es posible, pues compartir también este vídeo con otras personas que les pueda ser de utilidad, porque así el canal sigue creciendo y por lo tanto yo puedo seguir estando aquí con todos vosotros. ¡Mua! Un beso desde el corazón y hasta el próximo vídeo. Vamos con la opción número 2. En este momento en el que yo hago mi oración, te pido que te relajes, relájate, concéntrate. Visualiza a tu persona especial, repite su nombre y su signo interiormente, mientras yo hago mi oración a mis guías. Vale, y ahora pongo el tarot, y aquí te pido: cierra los ojos, visualiza la cara de tu persona especial como si estuviera delante tuyo en este momento, y mirándole a los ojos, hazle la pregunta: ¿cuáles son los cambios que has tenido? ¿Cómo estabas antes? ¿Cómo estás ahora? Este.
Vale, voy a poner una carta de Osho Zen para completar la lectura y para poder darte más datos. Luego, en esta lectura, fijaros que nos ha quedado el mago. Esta carta es la que yo he puesto para sus energías del pasado y el diablo en sus energías del presente, ¿no? Bueno, mucho cambio no hay en esta persona. Pero es que cuando nos sale un diablo, para los que habéis visto lecturas en las que sale un diablo, difícil, ¿eh?, que la persona cambie, porque es una persona que confía mucho en sí mismo. De hecho, me lo están reflejando todas estas cartas de aquí, ¿eh?, no solamente el diablo. Mirad. Rey de Pentáculos. Confianza. Tiene mucha confianza en sí mismo. Es una persona que cree que todo lo que hace está bien. Parece que nunca se equivoca. Sí que es verdad que vive una restricción en la parte sentimental. Pero, a ver, vive una restricción porque esta persona lo único que hace es mirarse a sí mismo, a su ombligo, ¿no? Es el ombligo del mundo, esta persona. Es como que se deja llevar por la vida. Aquí tenemos la carta de la Rueda de la Fortuna. La Rueda de la Fortuna, en este tarot, el mensaje que da es el destino. Esta persona se deja fluir, se deja llevar por la vida. Es como, bueno, que venga a mi vida lo que tenga que pasar. Tampoco es que haga mucho esta persona por cambiar o por hacer algo. Se deja llevar por la fuente, o sea, es como, bueno, el destino proveerá, o Dios proveerá, o la vida ya me dará lo que tenga que darme. Es una carta de fuego, con lo cual esta persona es como que siempre vive las experiencias de una forma, pues, muy profunda, de una forma con mucha acción y con mucha pasión, porque el diablo es muy apasionado en todo lo que hace, ¿no? No solamente en la parte física. El diablo es esclavo de sus cadenas mentales. Entonces esta persona, yo creo que no te olvida, ni antes ni ahora, porque el diablo vive esclavizado ahí a todas esas ideas mentales que tiene. Es una persona muy obsesiva, pero también es una carta que habla mucho de enganches. Habla mucho de pasión, como dije, en todos los sentidos, pero en este caso yo creo que habéis vivido momentos muy apasionados, porque esta persona es muy apasionada y cree y confía que tú estás ahí, porque mira, ahí está la sacerdotisa que me viene saliendo ya en no sé cuántas tiradas. Salen todas las lecturas que hago de un tiempo a esta parte. Todo eso tú lo sabes, todo eso tú lo intuyes. Esta persona a ti te ve como alguien muy sensible, una persona que eres muy intuitiva, y es así. La sacerdotisa es una persona paciente, es una persona calmada, y como tiene tanta paciencia la sacerdotisa, bueno, esta persona confía en que tú sigues estando ahí. No hay mucho cambio en esta segunda lectura, no, porque fijaros que yo ahora en la segunda fila he puesto el presente y tenemos la carta de la abundancia, de la estabilidad, de la sensibilidad, de la totalidad y de más allá de la ilusión. ¿Qué ha cambiado esta persona? No mucho, porque esta persona se deja llevar, es como, sí es cierto que le está poniendo más fuerza, porque la carta de la fuerza está aquí, le está poniendo más fuerza a quizás a tener una vida más estable.
sigue dejándose llevar por lo que pase. Esta persona confía en la vida. Es como, bueno, pues si ahora me viene una buena época, la disfruto. Que ahora parece que la cosa va peor, bueno, yo le pongo fuerza, le pongo entusiasmo y ya lo venceré. ¿Por qué digo que no hay mucho cambio? Porque fijaros, ahí está, cruzado de pies y manos. Es el ermitaño. Contemplación. Se dedica a contemplar la vida. Es como que siempre va... el ermitaño es una persona solitaria. Es una persona que va por la vida, bueno, pues intentando encontrar su luz. Ya, pero es que ¿cuánto tiempo lleva esta persona intentando encontrar su luz? Si es que no la encuentra. ¿Pero por qué? Porque con la carta del diablo esta persona no va a encontrar su luz. Porque realmente no es una persona espiritual. Sí que está muy abierto a la vida, pero está muy abierto a la vida en el sentido de vivir experiencias. ¿Que me viene una buena experiencia? La vivo. ¿Que me viene una experiencia peor? Bueno, pues lo vivo también y ya se arreglará. Pero el ermitaño no es una persona que se activa. De hecho, es una carta muy lenta. No es una persona que arregle las cosas, no es una persona que cambie. Es una persona, y más en este tarot, lo refleja como una persona que está cruzado de pies y manos, contemplando. Entonces, claro, si está contemplando, si se dedica a contemplar, ¿qué va a cambiar esta persona? Aparte que es que un diablo es muy, muy difícil que cambie. A ver, como no se siente bien en lo que es la parte sentimental, no se siente realizado, no hay una estabilidad en su vida, bueno, el cambio que yo sí veo es este, que parece que le está poniendo más fuerza para intentar tener una estabilidad en la parte sentimental. Está también con la reina de copas, bueno, iba a decir teniendo un poco más de sensibilidad dentro de lo que cabe, pero confía en que el destino ya le traerá a su reina de copas. A ti te ve como la reina de copas, ¿eh? La persona sensible, la persona pues soñadora, la persona compasiva, la persona que siempre está dando amor. Te veo una persona abundante. A ver, sí que es cierto que esta persona, con el paso del tiempo, lo que está viendo en ti son tus cualidades. Ya las veía, que creo que con el paso del tiempo, como no ha logrado la estabilidad en su parte sentimental, creo que esta persona está dándole más valor a todas las cualidades que ve en ti. Ve muchísimas cualidades en ti, ¿eh? Te ve como una reina de oros también. La abundancia, la persona paciente. También está con la carta de cuando sale la reina, perdón, no es una reina de oros, es la emperatriz. Es lo mismo, abundancia, una persona paciente, una persona fértil. Te ve una persona con muchísimas cualidades para formar una pareja o para formar una familia, una pareja estable. Yo creo que el cambio, pequeño cambio que hay aquí en esta persona, es que como ve que con el paso del tiempo sigue enganchado a ti y tú sigues enganchada a esta persona, porque el diablo son las pasiones, el diablo es un enganche muy grande, se está dando cuenta de que se quiere estabilizar en la parte sentimental, eso sí, y está viendo que pasa el tiempo y no te puede olvidar, eso sí. Creo que en esta lectura el paso del tiempo es bueno, en el sentido de que se está dando cuenta o está valorando más, como he dicho, todas tus virtudes y todos tus valores. Es bueno en una parte, en la otra parte no, porque a ti te está cansando. Lo que pasa es que con el diablo estoy segura de que tú no puedes soltar a esta persona, no puedes olvidarle. Entonces esta persona está ahí con la totalidad, fluyendo con el mundo. Otra carta de fuego. Esta persona se deja llevar, si es que es lo que vengo diciendo desde el principio, se deja llevar y bueno, que pase lo que tenga que pasar. ¿Que estás en su mente? Sí, estás en su mente de la misma forma que estabas antes, ¿eh? No es que haya mucho cambio aquí. El cambio que veo, lo repito, es que está valorando más todas tus cualidades. Pero esta persona se deja llevar y es como, bueno, que pase lo que tenga que pasar. En todos los sentidos. Siento que esta persona, a nivel material, ha cumplido sus metas. Pero porque un diablo siempre es materialista,
pero porque le gusta la buena vida, le gustan las pasiones, le gusta vivir bien, y por eso esta persona seguramente que a nivel material se ha realizado para poder disfrutar de la vida. No se ha realizado en la parte sentimental, pero es que un diablo es muy difícil que se realice en su parte sentimental porque se deja llevar por las pasiones. Y justo esta persona, como confía en que la vida ya le traerá lo que le tenga que traer, pues bueno, no te olvida, sigues estando en su mente, pero grabada a fuego, ¿eh? Rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna es darle vueltas a la cabeza y venga, venga. O sea, estás ahí, pero él o ella también están en tu mente, grabados a fuego. Aquí estáis los dos grabados a fuego. Porque, como digo, el diablo es una carta que son cadenas mentales. Y cuando son cadenas mentales es muy difícil cortar ese cordón. Porque es mental. Entonces, ninguno de los dos lo cortáis. Ahora, esta persona confía, y además aquí tenemos la carta número 20, es el juicio. Confía en que, bueno, ya habrá un despertar, ya la vida me traerá lo que me tenga que traer, que en este momento no tengo la totalidad en la parte sentimental. Bueno, ya la vida me lo traerá. Sabe que tú eres la persona idónea, sí, pero es que esta persona necesita un cambio. Fijaros que aquí nos ha quedado también la carta de la ambición. Por eso llevo todo el rato diciendo que es materialista, que es una persona que le gusta mucho vivir la vida, seguramente se ha dedicado a cultivar su parte económica, ambición. Él, yo, él o ella, yo. Aquí el yo está muy, muy marcado. Y creo que así es como te ha tratado, ¿eh? No te ha dado prioridad. Esta persona soy yo primero, yo y después yo. Lo que pasa que el enganche, yo creo que el enganche que hay aquí hasta le sorprende, ¿no? Es como, a ver, ¿cómo puede ser que siga pasando el tiempo, que yo siga abierto a la vida, que yo siga dándole como importancia o prioridad a las cosas que la vida me trae? Y no hay ninguna cosa de esas que me trae la vida que me haga olvidarte. Y yo creo que está sorprendido esta persona. ¿Cómo puede ser esto? Lo que pasa es que aquí me ha quedado el rayo, la carta 16. Esta persona necesita cambiar las estructuras de su mente para poder dejarse fluir del todo en la parte sentimental. Cuando caiga este rayo, cuando el cambio de la torre venga a su vida, y aquí lo que siento es que tiene que tocar fondo esta persona en la parte sentimental. Cuando esto venga, entonces esta persona va a cambiar totalmente. Pero mientras tanto, pues así está, columpiándose, como los niños estos de la carta, viviendo. ¿Que hoy la vida está para arriba? Bien. ¿Que mañana está para abajo? Bueno, pues ya lo arreglaré. Así, y con la confianza tremenda que tiene en sí mismo de que cuando venga tú estás ahí. Esto es su pensamiento, no quiere decir que esto sea así, ¿eh? Pero así es como le veo, sentado contemplando, con la confianza en sí mismo de que tú estás ahí, y bueno, pues la vida ya proveerá, Dios proveerá, o el universo proveerá, cada uno con sus creencias, ¿no? Pero a esta persona le falta un gran cambio, en el sentido de que tiene que tocar fondo para que entonces realmente le dé prioridad a su parte sentimental, para que acepte los sentimientos que tiene hacia ti y para que le ponga fuerza para que todos estos sentimientos prospere. De momento va viviendo esta persona. Entonces, ¿hay muchos cambios? No, solo que ahora mismo creo que ya está empezando a darse cuenta de que tiene que tener una estabilidad en la parte sentimental, y eso le hace ver o valorar pues todas tus cualidades, lo que yo dije. Se está dando cuenta de que va conociendo personas, va pasando el tiempo, va pasando la vida, y tu recuerdo sigue estando ahí, no te puede olvidar, y eso le hace valorar mucho más todas las cualidades que ya ve en ti desde hace mucho tiempo. Lo que pasa que, bueno, está ahí viviendo, está disfrutando de lo que la vida le trae. Qué muy pasota esta persona. Y el yo, en esta lectura, supermercado, egoísta. Le digo egoísta porque el diablo tiene mucho ego. Ego es igual a egoísmo.
no me gusta esta persona. No me gusta porque siento que te ha tratado muy mal. No, no. O sea, solamente se ha mirado su ombligo. Entonces, no. No, esta lectura no me gusta. Pero bueno, no puedo. Tengo que decir lo que sale. A ver. La madre tierra. Siéntete amada y reconfortada. Bueno, claro. Porque esta persona no te ha amado como tenías que amar, como tenía que amarte. Y fíjate, tú eres la madre tierra. Eres Gaia. O sea, más fértil no puede ser. La emperatriz. Fertilidad, prosperidad. Lo sabe, ¿eh? Tu persona lo sabe. Pero no te lo ha demostrado, no te ha dado valor, no te ha dado prioridad. Pero como tú eres tan próspera, tan fértil, eres la madre tierra, tienes que sentirte amada. Amarte a ti misma primero, porque posiblemente esta persona te ha dejado con la autoestima muy baja. Y tienes todo el poder, todos los valores, todas las cualidades de la madre tierra, que no puede darte la madre tierra, ¿no? Pero tienes que creértelo tú, porque seguramente esta persona te ha dejado por el suelo. Así que siéntete amada y reconfortada por ti misma, porque tienes todos los valores del mundo. Y si esta persona no ha sabido valorarlo, no ha sabido demostrártelo, pues él se lo pierde, o ella. Adaptar si es hombre o mujer. Así que este es el mensaje que tenía el tarot, bueno, este oráculo, que es el oráculo de ángeles y ancestros para ti en el día de hoy. Si te ha resonado algo de esta lectura, por favor, déjamelo en comentarios. Si el vídeo de hoy te ha servido para pensar, déjamelo en comentarios, porque es la forma que tengo de comunicarme contigo, de saber que este vídeo de hoy te ha servido de algo, te ha servido de ayuda, porque esa es mi labor, ¿no? Así que si es así, dale un like al vídeo, a los nuevos suscribiros, tocar la campanita, y si os es posible, compartir este vídeo con otras personas que también les pueda ser de utilidad, porque así me ayudáis a seguir estando aquí con todos vosotros, si el canal crece. Muchísimas gracias. Un beso desde el corazón y me despido. Gracias, gracias, gracias. Y namaste.